Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas, autoridades universitarias, autoridades de salud, colegas titulados y sus familias. De los mesas pacientes. Aquí estamos celebrando el conjunto del gran logro de 689 nuevos y nuevas especialistas para el país, formados en la Universidad de Chile. Y estamos celebrando el logro de cada una, cada uno de ustedes, porque ha sido un camino duro, un camino largo, un camino difícil, con muchas vallas, con muchos obstáculos y desafíos. Desde primero entrar a estudiar medicina, hace ya quizás hartos años atrás, las etapas intermedias entre la carrera de medicina y entrar a un programa de título de especialista y en muchos casos luego un segundo programa de título de especialista y estar acá. Pero además este camino y este desafío no ocurrió en una circunstancia desgraciadamente normal para todas y todos ustedes y para nosotros también como institución. Ocurrió en los últimos años en una situación extraordinaria de pandemia que nos afectó en todas las dimensiones de nuestro quehacer y particularmente las dimensiones del quehacer en educación en salud. Y a pesar de todo, aquí estamos, celebrándolos, celebrándolas, felices de estar seguros de que podemos certificar que han adquirido las competencias y conocimientos que los han convertido en excelentes especialistas para nuestro país. Y en este contexto de pandemia, no solo se han reparado cosas para tratar de sacar el trabajo adelante, sino que se ha avanzado en muchos aspectos de la calidad que son consustanciales a nuestra misión y nuestra vocación como Universidad de Chile. Así es que mientras ustedes se formaban, ¿cierto? Aún en las difíciles condiciones de los últimos meses o último año y medio, hemos avanzado en la implementación de mejores prácticas docentes, mayores procesos de acreditación, ¿cierto? Y un sinnúmero de otros factores que no son la consecuencia del trabajo de una o dos o tres personas. Yo represento en este saludo a la doctora Kleinstoiber, a la doctora Loreto Vergara, a la doctora Carmen Gloria Rostión, particularmente la doctora María Mercedes Aguirre, que están presentes en esta ceremonia, pero sino que son el trabajo de una comunidad de literalmente cientos o miles de especialistas distribuidos en decenas de hospitales públicos e instituciones privadas en nuestro país, particularmente en Santiago, que han permitido que ustedes se formen y lleguen a este punto, a este momento. Ciertamente estamos conscientes de muchas limitaciones, de muchos defectos, de muchas cosas que queremos solucionar y superar, pero solo el contar con estudiantes y ahora especialistas motivados y de excelencia como ustedes es lo que nos permite darnos cuenta de lo bueno, de lo malo que hacemos y avanzar en este camino que nunca va a llegar a un término de hacer las cosas mejor para el beneficio fundamentalmente de nuestras y nuestros pacientes. Ciertamente, la educación médica y la educación particularmente de especialistas ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y lo que hasta hace algunas décadas el solo entrenamiento en la práctica asistencial es absolutamente insuficiente. Hemos tenido que introducir una cantidad enorme de nuevas variables de certificación de competencias, de buenas prácticas docentes y hacernos cargo de manera explícita de algo que pensábamos que siempre estaba implícito, también de las relaciones entre nosotros como comunidad educativa, ¿cierto? Porque esto no es solo competencias o conocimientos en una destreza clínica, ¿cierto? En una destreza quirúrgica, de procedimientos o cognitivas, sino que tiene que ver también y de manera muy fundamental con cómo nos relacionamos entre nosotros, entre colegas, entre maestros y estudiantes, con los pacientes, con el resto de la comunidad. Creo, estoy seguro, que hemos dado el máximo de lo que hemos podido como institución para que ustedes sean las y los especialistas que son hoy día. Sabemos que ustedes también han hecho el máximo esfuerzo. Estamos orgullosos y agradecidos por ello y les invitamos a que cada uno, cada una de ustedes, en los lugares donde esté ejerciendo,
quizás muy cerca o quizás muy lejos geográficamente del país, se sigan sintiendo parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y estén o no estén en una institución que hace docencia, que forma a otras personas formalmente. Siempre ocurre eso en la realidad. Lleven este sello de tratar de hacer mejor las cosas, ¿cierto? De hacerlas con rigor, de hacerlas con cariño, porque eso es lo que se espera de nosotros como universidad, es lo que se espera de nosotros como profesionales por el beneficio de nuestros pacientes y por el progreso de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y todas, felicitaciones nuevamente y les deseamos un camino lleno de éxitos y felicidad en lo profesional y en las dimensiones más amplias de la vida. Muchas gracias por esas palabras, señor decano. Ahora tenemos el agrado de dar a conocer a ustedes la nómina de los titulados que celebramos hoy en día. Y vamos a hacerlo por programa, acompañados de un mensaje que prepararon los comités académicos para cada uno de los grupos de titulados. Vamos a presentar los titulados del programa del título de profesional especialista en anatomía patológica. Mientras los voy nombrando, ustedes pueden ver el mensaje de sus profesores y algunas imágenes correspondientes a los titulados. Danilo Alfaro Cárcamo, Carla Pizarro Chacana, Iván Rojo Vera, Álvaro Valdés Salazar, Paula Vázquez Herrera, Constanza Verdugo Walsen, María de los Ángeles Aldas Ordóñez, Valentina Castillo Cartes, Laura Soto Sánchez, Hernán Cortés Ramos. Saludamos en este momento a nuestros egresados del programa de título de profesional especialista en anestesiología y reanimación. Para nosotros es un orgullo que cada uno de ustedes haya egresado y sea un nuevo profesional de esta hermosa disciplina dentro de la medicina, que es la anestesiología. Sabemos que cada uno de ustedes es un agente de cambio que se insertará a lo largo de todo el país y será líder en cada uno de los equipos de salud. Lo ideal para nosotros como formadores es que les hayamos entregado alas y que puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos podido hacer. Sin duda la pandemia marcó su formación y les agradecemos muchísimo el gran apoyo que nos dieron para sobrellevar esta crisis mundial. Un especial saludo, esté donde esté, a nuestro querido compañero y becado Tomás y a sus seres queridos. Sinceramente les damos las gracias. Saludo con mucho cariño a los doctores y doctoras Nicolás Alejandro Valls Jiménez, Francisco Javier Peñalosa Quinteros, Rodolfo Marín Briones, Roberto Vergara Fernández, Macarena Enríquez Bahamonde, Nicolás Miller Becker, Hugo Pereira García, Tomás Quesada Burgos, Carla Maldonado Benítez, Jonathan Arro Apablaza, Giancarlo Mir Morales, Marcelo Huerta Herrera, Margarita Sea García, Natalia Morales Salazar, Cristian Rojas Tolosa, Andrés Armstrong Sofía, Diego Sepúlveda Valverde,
Constanza Alzola Gutiérrez, Esteban del Río Otto, Martín Pena Navarro, Roberto Vergara Valdechi, Alessandra Chiti Morales, María Isidora Martínez Galarza, Marinka Gladys Liubica, perdón, Marinka Gladys Romero. A todos ustedes un gran abrazo y muchas felicitaciones. Saludamos con especial cariño a los nuevos cardiólogos, titulados del programa de formación de especialistas en cardiología. La doctora Paula Cataldo Villarroel, Fernando Verdugo Tomás, Iván Fernández Pereda, Pamela Guzmán García, Franco Apiani Floret, Francisca Yáñez Vidal, César del Castillo Gordillo, Andras Aitler Heck, Jimena Solar Sigala, Daniela Eisen Jofré, Daniel San Martín Rebain, Fernando Pérez Paredes, Ricardo Ramírez Ramírez, Pamela Derpich Echaye, Manuel Rojas Romero, Joaquín Cerda Barrieto, Denise de Beremecker Quirós. Felicitaciones a todos ellos. Vamos a felicitar ahora y reconocer a los egresados de titulados del programa de cardiología pediátrica. Los doctores Camila Aspe Amarales, Mario Guerra Osorio y Daniela Muñoz Santana. Muchas felicitaciones a ellos. Titulados del programa de cateterismo cardíaco y cardiología intervencional. Los titulados: Pablo Antileo Hernández, Ángelo Bravo Solís de Obando, Pablo Backhouse Quintana, Rodrigo Monsalve Leighton. Un cariñoso saludo y felicitaciones para ellos. Vamos a saludar a los titulados del programa de cirugía cardiovascular. Los doctores Aníbal Ibáñez Mora y Claudio Zamorano Jung. Un caluroso saludo para ellos. Titulados del programa de cirugía coloproctológica. El doctor Diego Zamorano Valenzuela, Nicolás Kerrigan Bustos, la doctora Katia Carrillo González, el doctor Eduardo Mordojovic Zúñiga, Nelson Muñoz Pérez y la doctora Natalia Moreno Baeza. Felicitaciones a todos ellos. Nuestro reconocimiento a los titulados del programa de cirugía de cabeza, cuello y plástica maxilofacial. Los doctores Matías Minasian Munster, Vivian Parada Farías, Rodrigo Castro Suárez, Joaquín Ulloa Suárez, Loreto Vázquez Rivera, María José Vera Almonacid. Felicitaciones a todos ellos. Felicitamos a uno de los titulados del programa de cirugía de tórax y le deseamos la mayor de las suertes, el doctor Javier Vega Salas.
Felicitamos ahora a los titulados del programa de cirugía digestiva. Los doctores Paula Fluxá Rojas, Omar Orellana Espinosa, Lorenzo González Palacios, Carlos Mandiola Bunster y Cristian Pinto Lara. Les deseamos el mayor de los éxitos. Ahora nos permitimos felicitar y saludar afectuosamente a los titulados del programa de cirugía general. Los doctores Marcos González González, Roberto Santana Ibáñez, Daniel Revelo Pedemonte, Sergio Carrasco Araya, la doctora Enrica Ramírez Italuga, Guillermo Reyes Reyes, Juan Pablo Enríquez Escudero, Javiera Toledo Gómez, Josefa Venegas Navarrete, Daniela Arauco Rodríguez, Camila Sotomayor Ledesma, Karina de los Andes Vargas Valdebenito, Ana María Hudson Correa, Matías Pruso Gárate, Francisca Díaz Armstrong, Natacha Paravit Ríos, Gerardo Bravo Figueroa, Tiffany Rojas Ortega. César Acevedo Silvestre. Diego Soto Miranda. José Tomás Undurraga Nadó. Harry Ponjenschik Rojas. Bárbara Ortiz Jara. Jorge Zúñiga Canto. Marcelo Yáñez Lillo, Francisca Palacios Díaz, Esteban Sepúlveda Chacón, Giselle Muñoz Moreno, Bárbara González Espinosa, Guillermo Martínez Salinas, Diego García Prado, Diego Paredes Gallardo, Nicole Gutiérrez Púas, María Consuelo Valdés Jubilar, Gabriela Smith Pedemonte, María Constanza Sánchez Silva, Ivonne Zárate Yes, Patricio Sepúlveda Valdebenito, Andrés Torrealba Aránguiz. A todos ellos, nuestras calurosas felicitaciones. Los titulados del programa de especialista en cirugía pediátrica. Los doctores Janina Torres Pesantes, Esteban León Leos Fraile, Jorge Yanine Habibe, Leandra Pardo Valdés, Claudia Jorquera Castillo y Hugo Urrutia Soto. Nuestras felicitaciones a todos ellos. Los titulados del programa de cirugía plástica y reparadora. Felicitamos a la doctora Adriana Alzate Rodas, José Tomás Gantz Vives, Diego Andrés Quispe Valdés y Carlos Domínguez Contreras. Los titulados del programa de cirugía vascular periférica. Los doctores Felipe Alegría González, Gianela Águila
perdón, Gianela Gómez Schultz, Enrique Águila Reyes, Francisca González Saldivia, María José Villarroel Fuente Alba y Juan Alberto Aldana Landeros. Felicitaciones a todos ellos. Los titulados del programa de cuidados intensivos pediátricos son los doctores Alexander Bataset von Dessauer, Felipe Jackman Rojas, Manuel Valenzuela Castillo y la doctora Sonia Rebeco Ramírez. Felicitaciones a todos ellos. Reconocemos ahora a los titulados del programa de dermatología. Los doctores Cristina Martínez López, Carolina Carrasco Cancino, Luis Mena Vergara, Mariana Silva Astorga, Stephanie Saavedra Portales, Raúl de la Fuente Espinosa, María Jesús Hernández San Martín, Diego Orlandi Ballesteros, María Alejandra Salas Guiani, Yerko Goldman Pérez, Camilo Parraza Echeverri, Pablo Vargas Mora, Carolina García Cárdenas, Rubén González Cuevas, Dr. Pablo Muñoz Alvear, Margarita Sánchez Chacón, Montserrat Arceu Ojeda, Roberto Colen Aravena, Gisela Martínez Cerda, Leonardo Peruil Bagolini y Douglas del Castillo Pacheco. Felicitaciones a los nuevos dermatólogos. Los dos nuevos titulados del programa de formación de especialistas en diabetes de adulto. Los doctores Marcos Estica Rivas y la doctora Edith Vega Santibáñez. Un agrado verlos titularse y la mayor de las suertes. Pasamos ahora a los titulados del programa de endocrinología. Los doctores Alejandra Villagrán Varela, Ángela Garrido Maldonado, Adelki Sangüesa Mardones y Leslie Echeverría Barría. Felicitaciones a todos ellos. Felicitamos a los doctores titulados del programa de formación de especialistas en endocrinología pediátrica, doctor Tomás Muñoz Pérez y el doctor Andrés de Tezanos Pintos de la Fuente. Muchas felicidades para ellos y para el programa que los formó. Vamos a reconocer ahora los titulados del programa de enfermedades respiratorias. Los doctores Martín Pazmiño Méndez, Paulina Trujillo Mulato, Cecilia Amigo Díaz, Alex Muñoz Morales, Víctor Leiva Vázquez, Bair Sekpikeller y Jaime Obregón Montoya. Éxito en su futuro para cada uno de ustedes. Ahora saludamos a los titulados del programa de enfermedades respiratorias pediátricas. La doctora Lorena Arzola Ogás, Marieta Núñez Cámara, el doctor Nicolás Johnson García, la doctora Marcela Moreno Quintana, Bernardita Pérez Alarcón,
Pía Escobar Avaros, Catherine Guzmán Pizarro, María Ignacia Riquelme Villanueva, Marcela Paz Villarroel Hernández y Francisca Córdoba Larenas. Nuestras felicitaciones para ellos. Reconocemos ahora a los titulados del programa de fisiatría. Los doctores Ángela Godoy Villegas, Constanza Leal Johnson, Carolina Barnaba Solezzi, Alejandra Encalada Parra, Camila Rojas Russo, Víctor Ledín Becerra, Natalie Vivanco González, María José Arredondo Ulloa, Ángelo Rodríguez Rojas, América Román Quevedo y Valeria Villanueva Catalán. El mejor de los éxitos para cada uno de ustedes. Saludamos ahora a los titulados del programa de formación de especialistas en gastroenterología, como también al equipo de docentes que lo formó. La doctora Constanza Díaz Vargas, Víctor Enríquez Agua, Karina Cárcamo Ales, Cristian Sandoval Vergués, Catalina Ferías Aquebeque, María Elisa Tapia Céspedes, Francisco Vergara Iduya, Daniela García Niculquevo, Paulina Toledo Arancibia, Juan Francisco Rosa Cerdocio, Cristian Lara Abarzúa, Nilda Domínguez Cabrera, Nicolás Lama Arriagada, Gianfranco Oneto Tapia, Gustavo Ramírez González y Nabor Uribe Valdivia. Un saludo afectuoso para ellos. Reconocemos a los titulados de la especialidad de gastroenterología. Perdón, gastroenterología pediátrica. Los doctores Gabriela Román Matamala, Natalia Zuloaga Ríos, Álvaro Vega González, Alejandra Gres Luna, Fernando Cáceres Verdugo y Daniela Lecaros Guajardo. Mucho éxito en su futuro. Felicitamos a los titulados del programa de genética clínica, Jonathan Userman Lupu, María Jesús Zavala Abraham, Sandra Nacuzzi Capurro y María Isabel González Salazar. Saludamos ahora a los titulados de la especialidad de geriatría. Los doctores Javiera Pérez Muñoz y Sebastián Rosson Matzka. Mucho éxito. Felicitamos a los titulados del programa de ginecología oncológica, María Jesús Acuña Martínez y Pedro Cervantes Félix. Felicitaciones a ellos y la mayor de la suerte. A continuación, vamos a presentarles los titulados del programa de ginecología pediátrica y de la adolescencia. Las doctoras Daniela Capela Sepúlveda y Pamela Sangüesa González. Muchas felicidades a ambas. Saludamos y felicitamos
a los titulados y tituladas del programa de formación de especialistas en hematología. La doctora María Javiera Pérez Bay, Daniel Astete Fernández, María Gabriela Mendoza Sotomayor, José Luis Viñuela Cox, Patricia Grafiña Marún, Sebastián Hidalgo Moreno, Sebastián Mundaca Ovalle, José Tomás González González, la doctora Macarena Muñoz Arroz y Valentina Goldschmidt-Plate. Nuestras felicitaciones a ella. Presentamos a los titulados del programa de Hematología Oncológica Pediátrica. Los doctores María Jimena Elgueta Abarca, Paola Olate Mellado, Andrea Núñez Millar, Catalina Peters Didier, Claudia Grepi Quesada, Francia López Díaz, Maricruz Ormeño Urrutia y Fernando Muñoz Campos. Felicitaciones a todos ellos. Felicitaciones a los infectólogos titulados, la doctora Carolina Galindo Contador, Bernardo Goeke Hochberger, Renato Rojas Orrego, Mario Mercado Pizarro, la doctora María Fernanda Rodríguez Muñoz y Felipe Bravo Bravo. Nuestro reconocimiento y saludo para ellos. Saludamos a los titulados del programa de Infectología Pediátrica, los doctores Lorena Tapia Faúndez, María Eugenia Castro Moraga y Carolina Ibáñez Geffelbein. Felicitaciones a ustedes tres. Ahora saludamos a los titulados del programa de formación de especialistas en inmunología. La doctora María Josefina Ciña Barriga, María Ignacia Puente Lizam, Camila Valdés Alvear, la doctora Ilene Díaz Basualto, Carlos Verdugo Mancilla, Martina Mayer Soterel, Beatriz Cerda Parada y Gabriela Romero Morgado. Nuestras felicitaciones para ella y la mayor de las suertes también. El reconocimiento a los titulados en la especialidad de laboratorio clínico. Las doctoras Claudia Ramírez Bielma y Patricia Torres Ortiz. Muchas felicidades a ambas y todo el éxito. Nuestro saludo y felicitaciones a los titulados del programa de Medicina de Urgencia. Ricardo Rojas Parnafi, Mariel Neveu Lissi, Gustavo Calderón Valenzuela, Mauricio Muñoz Canales, Franco Linares Flores, Carolina Millapura Meneses, María Catalina Hernández Díaz, Klaus Sebach Grothusen, Valentina Echeverría García Campo y Camila Gutiérrez Serrano. Felicitaciones y la mayor de la suerte en el área que van a desarrollar. Saludamos ahora a los titulados de la especialidad en Medicina General Familiar. Los doctores Sebastián Garrido Abarca, Cristian Araneda Saavedra, Erika Celedón Riquelme, Natalia Barros Fernández, Andrés Menares Valenzuela, Romina Irarrázaval Burgos, José Manuel Zamorano Muñoz, Felipe Padilla Caro y Carla Bertossi Ursúa.
Felicitaciones a todos. Tenemos el agrado de felicitar al titulado del programa de medicina intensiva de adultos, que próximamente va a ser acompañado por muchos más titulados de este programa. El doctor Jorge Montoya Sumaeta, le deseamos la mayor de la suerte y agradecemos el aporte que va a significar su desempeño como especialista donde quiera que tenga que hacerlo. Felicidades. Reconocemos ahora los titulados del programa de medicina interna. Los doctores Macarena Ugarte Cifuentes, Carolina Carrasco Urul, Nevenka Imbarak Candia, Héctor Holguín Aguirre, Jocelyn Robles Rojas, Giselle Arévalo Salgado, Paz Quintana Martinich, Rodrigo González Valderrama, Mónica Maturana Sevilla, Francisca Pérez Vera, Francisco Ramos Bull, Fabiola Reales Núñez, Elías Chaguán Kim, Cristian Paulsen Ugalde, Franco Bartolomeoli Villavicencio, Juan Luis Jase Delgado, Ariane Hernández Kiemerling, Nicole Fritche Villarroel, Diego Neira Aliaga, Rocío Strodroff Ruiz Esquide, Alejandra Valenzuela Alarcón, Esteban Cornejo Rojas, María Belén Avara Causade, Camila Herrera Cabrera, Felipe Rosas Concha, Matías Ebner Álvarez, María Cecilia Yubini Lagos, Marichel Gutiérrez Rodríguez, Javier Boazán Cornejo, Sebastián Chávez Armlender, Alexis Tunay Silva, Paloma Pinilla Dalanais, Alexis Mandujano Luxanto, Paloma Meneses Hernández, Rodrigo Sandía Zúñiga, Jaime Retamal Riquelme, Valentina Zamora Lisperger, Claudia Martínez Mellado, Martín Traob Guesálaga, Alejandra Queirolo González, María José Corrales Bravo, Fabiola Garrido Contreras, Cristóbal Pinilla Dalanais, Gala Bozano Busich, Felipe Cayupi González, Camilo Díaz Valdebenito, Víctor Manuel Vallejos Rubilar, Tamara Criollo Miranda, Alison Cid Alcayaga, Fernanda Matamala González, Lorena Godoy Castro, Consuelo Arroyo Schumacher, Esteban Toro Farfán, Sebastián Lux Febre, Francisca Franulich Odo, Danilo Pérez González, Felipe Carrillo Hurtado y Mauricio Parada Valenzuela. Nuestras felicitaciones a este gran grupo de internistas que no nos cabe ninguna duda, van a desempeñarse a lo largo de todo nuestro territorio aportando desde sus saberes. Felicitamos también
a los titulados del programa de formación de especialistas en medicina legal, la doctora Cecilia Lizama Bandrón y el doctor Bastián Cayó Lucero. Felicitaciones a ellos. Reconocemos a los titulados del programa de medicina legal. Perdón, medicina materno-fetal. Los doctores Leonardo Zúñiga Ibaceta, Raúl Lasarte Riquelme, Nicolás Riquelme Ahumada, Ana Luisa Pérez Méndez, Claudia Campanella Ravera y Paula Vergara Hunda. Felicitaciones a todo el grupo. Saludamos al doctor Gabriel Alexis Castro Muñoz, titulado del programa de formación de especialistas en medicina nuclear. Nuestro saludo y felicitaciones. Reconocemos a los titulados del programa de medicina reproductiva e infertilidad. Los doctores María Inés Luco Montero, Eduardo Correa Allende, Osvaldo Luengo Villagra, Lorena Monsalve González y Dani Mendoza García. Felicitaciones a todos ellos. Reconocemos a la doctora titulada del programa de formación de especialistas en microbiología, la doctora María Elvira Simián Marín. Felicitaciones a la doctora Simián. Felicitamos ahora al egresado titulado del programa de nefrología, el doctor Iván Goich Borevich. Nuestro reconocimiento y le deseamos todo el éxito. Saludamos al doctor Gonzalo Mayorga Villouta, que es el titulado del programa de formación de especialista en nefrología pediátrica. Saludo afectuoso para él. Reconocemos ahora a los titulados del programa de neonatología. Los doctores Paulina Ríos Villarroel, Miguel Ángel Pantoja Herrera, Lili Jiménez Yáñez, Andrea de la Barra Roche y Diana Fernández Rojas. Felicitaciones a todos ellos. Nuestro reconocimiento para los titulados del programa de formación de especialistas de 4 años en neurocirugía. Saludamos a los doctores Ramón Salinas Aguilera, Edgar Fritz Venegas, Rolando Maturana Ortega, Roberto Vega Tapia, la doctora Gloria Arroyo Barría, Joaquín Vallejos Espíndola, Gabriela Chica Heredia, Sofía Chil Verbaque, Ana Arellano Alcántara. Nuestras felicitaciones para todos ellos. Reconocemos ahora a los titulados del programa de neurología. Los doctores Rodolfo Vergara Quinchagual, Francisco Rojas Lemus, Tamara Santibáñez Muñoz, Pablo Arteaga Pérez, Alfonso León Mantero, José Luis Gallegos Marino, Alan Espinosa Agurto, Gabriel Abudinen Adawi, Rodrigo Astorga Escobar, Alejandro Martínez Godoy, Adolfo del Canto Araya, Julio Vargas Oces, Andrés
Caro Ojeda, Manuel Sánchez Davidovich, Saulo Venegas Figueroa, Bárbara del Castillo Ruiz, Matías de Camino Pérez, Diego Rodríguez Ireland, Valen Ñancupil Reyes, Julio Espinosa Yáñez, Claudio Espina Lira, Alicia Muñoz León y Cristian Fernández Monares. Nuestro reconocimiento a todos ellos. Tengo el agrado de presentarles a los titulados de uno de los programas de formación de especialistas más apasionantes que existen, la doctora Catherine Plasencio Soto, Gabriela Legaza Zubiabre, el doctor Mario Matamala Conejera, Marcelo Bascur Cancino, la doctora Carolina Donoso Cartagena, la doctora Alexandra Berger Salina, que además está disfrutando su maternidad, Carolina Narváez Salazar, Ingrid Johnson Muñoz, Ángela Mora Díaz, en el sur, Daniela Franco Muñoz, mucho más cerca nuestro, Victoria Leiderman Metol, Gabriela Santander Maldonado, Carolina Gutiérrez Guzmán, María Alejandra Cárdenas Moreno, Marcelo Morales Calquín, la doctora Daniela Navarrete Balart, Margarita Peña Zamudio y María José Pedemonte Gutiérrez. A todos ellos y ellas, un abrazo afectuoso. Vamos a reconocer ahora los titulados del programa de nutrición clínica del niño y del adolescente. Los doctores Catalina Guzmán Bahamondes, Marcela Soto Ruz, Natalia Zambrano Gutiérrez, Andrea Abasolo Gallegos y Loreto Rivas Allende. Nuestras felicitaciones para todos ellos. Ahora saludamos y felicitamos a este grupo de nuevos especialistas en obstetricia y ginecología. La doctora Libertad Méndez Núñez, Daniela Jara Riquelme, Pamela González Bugueño, María de los Ángeles Figueroa González, Renate Bels Rivas, José Carlos Ibacache Pinto, Daniela Riddick Barabal, María Gregoria Viveros Rueda, Valeria Puebla Ríos, María José Sierra Pino, Fernando González Gaete, Nicole Osset Folatri, Paula Suazagoitía Rifo, Luis Felipe Aravena Espinosa, Catalina Alarcón Sandoval, Katy Huenchullán Muñoz, Daniela Martínez Espinosa, Natalia Bulnes de la Hoz, Olivia María Hernández del Olio, Karin Rumante Guzmán, María Francisca González Riquelme, Daniela Gutiérrez Espinosa y Matías Bravo Tañobeitía. Felicitaciones a todos ellos y particularmente al doctor Matías Bravo Tañobeitía, que se incorpora al cuerpo docente de esta facultad. Felicitaciones a todos. Reconocemos ahora a los titulados del programa de especialista en oftalmología. Los doctores Juan Cristóbal Hernández Munizaga, Dina Gutiérrez Briones, Pablo Álvarez Rojas, Enrique Sangüesa Zamora,
Andrés Soto Bravo, María Fernanda Flores Cortés, Cristian Sánchez Mora, Eduardo Fuentes Campos, Ignacio Díaz Aljaro, Tomás González Larraguibel, Álvaro Rodríguez Vega, Gonzalo Jara Urrutia, Osvaldo Baize Ayach, Nathan Dukes Zungwalski, Felipe Espinosa Susulich, Javiera Araya Cohen, María José Vergara de Caso, Camila Jiménez Olivares, Sebastián Vega González y Gustavo Vera Enríquez. Felicitaciones a todo el grupo de oftalmólogos. Tengo el agrado de presentar a los titulados del programa de formación de especialistas en oncología médica. Nuestras felicitaciones y agradecimiento a los doctores Alex Renner Castellón, Francisco Javier Dotz Berger, Gonzalo Navarrete Hernández y el doctor Jaime González Montero. Saludos y felicitaciones, mames. Nuestro reconocimiento ahora a los titulados del programa de ortopedia y traumatología. Los doctores Pedro Quirós Órdenes, David Seguiel Carvajal, Sebastián González Alegría, Óscar Ceballos Diegues, Luis Pastrián Vicencio, Óscar Torrealba Jara, Cristian Cabala Álvarez, Alex Koenig Petit Laurent, Gonzalo Rojo Pizarro, Francisco Cantó Sagui, Alejandro Recabal Valdebenito, Nicolás Sulch Barrios, Valeria Escobar Bravo, Jorge Isla Villanueva, Gonzalo Ibarra Fer, Ignacio Bosa Torres, Andrés Fuentealba Puley, Tomás Pineda Rojas, Diego Contreras Briceño, Guillermo Elías Obeso, David Dastres Espinosa y Ricardo Lobos Varas. Felicitaciones a todo el grupo de traumatólogos y mucho éxito en su desempeño profesional. Parece que seguimos con los titulados de ortopedia. Aarón Hidalgo Fadit, Alonso Díaz González, Daniel Igor Méndez, Javier Mena Ascuí, Juan Francisco Escobar Morales, Ricardo Rebolledo Rebolledo, Sergio Palma Pinto, Wilson Pizarro Geraldo, Gerardo Moreno Moreno, Juan José Lecaros Vergara, Matías Baquia Abarca, Josefa Latroc González, Chulong Joan, Ricardo Matus Concha, Luis Pérez Morales, Alejandro Bozo Martínez, Nicolás Pinto Santander, Rodrigo Venegas Sánchez, Gonzalo Díaz Díaz y José Tomás Reyes Pérez. Ahora sí, nuestra felicitación a este gran grupo de nuevos traumatólogos. Ahora damos nuestro reconocimiento y felicitaciones a otro gran grupo de nuevos especialistas en otorrinolaringología, los doctores Rodrigo Pineda Bonoso, el doctor Ariel Burgos Coronado, Juan Pablo Marambio Granit, Andrés Nicolás Novoa, Ángela Chuang Chuang,
Karen García Contreras, Cristóbal Chávez Sepúlveda, Tamara Muñoz Meri, Paula Silva Ramos, el doctor José Antonio Parra Pizarro, Rafael Irracheta González, Germán Seguí Villa, María Lisette González Canovio, José Tomás Semelman Lavé, Jimena Aguirre Palominos, Emanuela Richie Larrea, Sebastián Castro Mardones, Christopher Salazar Flores e Ignacio Rey Droguetti. Saludos a ellos. Vamos a hacer el reconocimiento ahora de los titulados del programa de pediatría. Los doctores Andrés Rojas Ortiz, Caterín Sánchez Pfeiffer, Claudia Oviedo Sarmiento, Alicia Paredes Muñoz, Valeria Espinosa Díaz, Elizabeth Sánchez Chacón, Marioli Varas Leiva, David Priñardelo Cruz, Daniela de la Barra Escobar, Ana Lilia Quirós Olmos, Sandy Alarcón Méndez, Henry Zambrano Velázquez, Alejandro Abarzúa Loyola, Víctor Naranjo Altamirano, Camila Lascano Lascano, Claudia Jiménez Guzmán, Paulina Pizarro Ogalde, Claudia Villar Pérez, Daniela Araya Jarufe, Michelle Rojas Didier, Marco Acuña Bugueño, Valentina Arancibia Morales, Sebastián Borg Chiriguín, Nishka Babaich Müller, Carolina Garay Beltrán, Felipe Leiga Buroto, Lorena Meneses Larraín, María Antonia Mena Amigo, Paula Chávez Montoya, Tamara Arriagada Romero, Javiera Postigo Villarroel, Nicole McGraw Chacón, Carolina Calderón Pascual, Liliana Ortiz Díaz, Nicole Soto Riquelme, Felipe Falcón Beas, María Pía Yusem Fernández, Estefanía Siles Valenzuela, Sergio George Carreño, Natalie Lara Aguilera, Eduardo Maurelia Elgueta, Gabriela Fuentes Galleguillos, María Jesús Donoso Merlet, Isidora Otárola Escobar, Nisa Olivares Maureira, Claudia Ahumada Cerda, Andrea Gatica Iturriaga, Mirna Peña González, Carla Lemp Díaz, Aiblis Fernández Herrera, Andrea Hanel Kirsten, Daniela Sandoval Vázquez, Matías Meyer Flores, Mariela Bocas Constanzo, Pía Cerce Pessoa, Kathleen Batalla Falcón, Verónica Echeverría Valdebenito, Silvana Olea Sepúlveda, Catalina Díaz Moreno, Natalia Iturra Roa, Natalia Gómez Báez, Felipe Veloso Stuven, Nicolás Cisneros Pinto, Carla Palavecino Oñati, Tabata Araneda Millar
Cecilia Rojas Carvajal, Luis Córdoba Señoret, Eduardo Soto Estrada, Daniela Galleguillos Campo y Paula Troncoso Naranjo. Felicitaciones a este gran grupo de pediatras que va a atender a todos los niños de nuestro territorio. Un abrazo. Les damos la bienvenida y felicitamos a los titulados del programa de formación de especialistas en psiquiatría de adultos, el doctor Juan Pablo Colinas Vera, Vladimir Tapia Cortés, la doctora Karen Riquelme Ortiz, Gabriel Ursúa Zurita, Dayana Hernández Layana, Andrés Rojas Asensio, Daniela Benavides Águila, Danisa Ale Martínez, Valentina Guillú Muñoz, Carla Iriarte Guyana, Eduardo Neira Fonseca, Pilar Catrifil Gatica, Leonardo Canales Espinosa, Cristian Ortiz Muñoz, María Belén Arroyo Contreras, Camila Bolelli Díaz, Sara Nieto Bilic, Guillermo Ursúa García, Javiera Jaramillo Bravo, Nicolás Bravo Molina, Pedro Pablo Arias Ernst, Pablo Aguilera Huerta, Nicolás Barahona Estay, María Constanza Villarroel Enríquez, Fernando Higueras Lara, Jorge Cáceres Ferrada, Juan Andrés Zuleta Guerra y Daniela Valle Siede. Nuestras felicitaciones a todos ellos. Reconocemos ahora los titulados del programa de psiquiatría infantil y del adolescente. Los doctores Carolina Muñoz Molina, Constanza Sáenz Muñoz, Carlos Plasencio Sangüesa, María Raquel Jerez Venegas, Rodrigo Lago Domínguez, Magdalena Montalva Redón, Diego Ormachea Fierro, Javier Rebolledo Avaria, Constanza López Tapia, Ricardo Bio Leonardi, Daniela Mora Moya, Romina Cortés Ulloa, Marisol Martínez Guzmán y Jessica Navarrete Torres. Un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Reconocemos a los especialistas egresados del programa de formación en radiología. Raúl Araya Arcos, Beatriz Pérez Ollarse, Felipe Quinta Soto, André Cartes Armando, Claudio Salazar Martínez, Ángel Inostroza Contreras, María Verónica de la Maza Soto, Valeria Silva Ruz, David Astudillo Jara, Felipe Pizarro Concha, José Tomás Baez Casal, Guillermo Ortiz Calvo, la doctora Pamela Romanque Ulloa, José Francisco Gajardo Campos, Cristian González Bills, Eduardo Jofré Campos, Harold Angermayer Rodríguez, Ricardo Arriagada Sepúlveda, Lucas Evansperger Escandón, Catherine Retamales Rojas, Magdalena Reyes Recasens, Rodolfo Fernández Aguirre, Iván Santana Larraguidel, Marcelo Poblete Becker y María Beatriz Caldera Leclerc. Felicitaciones a ellos.
Nuestras felicitaciones a los egresados del programa de radioterapia oncológica, a los titulados, quiero decir. Los doctores Evelyn San Martín Mesa y Javier Faúndez Salazar. Mucho éxito en su futuro profesional y personal. Saludamos a los especialistas egresados del programa de formación en reumatología. La doctora Denise Sepúlveda de Ríos, Gerardo Ramos Valdebenito, Macarena Magnamara Hidalgo, Yarela Gómez Vergara y Jaime Silva Pichún. Mucha suerte a todos. Reconocemos ahora y felicitamos a los titulados del programa de reumatología pediátrica, las doctoras Evelyn Núñez Cancino y Nancy Andrade Quesada. Estas son unas nuevas emisoras de un programa, ¿cierto?, que fue innovador, así que confiamos y esperamos que tengan mucho éxito en todas las actividades que desarrollen. Reconocemos y felicitamos a los titulados del programa de formación de especialistas en salud pública, el doctor Pablo Jiménez Quirós, Ignacio Castro Aguirre, Ítalo Laño Ormazábal y Gonzalo Núñez Muñoz. Nuestro saludo para ellos. Nuestro reconocimiento ahora para los titulados del programa de urología. Los doctores Alfredo Aliaga de la Fuente, Alex Zúñiga Gallardo, Pablo Millán Apablaza, Lucas Consigliere Ormachea, Juan Francisco Robson Jofré, Luis Gómez Garcés, Estefano Biancardi Kosler, Andrés Vega Ábalos y Pablo Soto Rojas. Felicitaciones a todo el grupo de nuevos urólogos. Con eso damos por concluida esta lista de 689 nuevos especialistas. Les damos la bienvenida y en nombre de los académicos, los comités académicos, sus profesores, tengo el agrado de despedirlos con un mensaje. Esta es sin duda una ceremonia imperfecta que hubiésemos querido hacer en una mejor oportunidad y de un mejor modo. Pero en este periodo creo que todos hemos aprendido que hay nuevas formas de hacer las cosas, sin perder el sentido que queremos otorgarles. Mi mensaje entonces va primero para los titulados. Sabemos que han egresado más que estos 689 titulados, pero a los que están en la etapa de egreso, a ellos les diremos que los vamos a celebrar en el periodo siguiente, cuando hayan completado felizmente todo el proceso que culmina con su titulación. Así que no se preocupen, esperen. Decirles que a todos los titulados que se han formado en una universidad grande y diversa, donde han estado expuestos a muchas oportunidades de aprendizaje, con académicos, con clínicos, con distintos equipos de salud, de distintas generaciones, y ello les ha aportado una riqueza enorme en la formación. Hemos recibido de ustedes, en entrevistas, encuestas y en los procesos de autoevaluación, el testimonio que esta diversidad favorece y acceder a las enseñanzas de distintos profesores contribuye a que tengan una visión amplia de la disciplina.
Tenemos entonces especialistas para un Chile diverso que necesita una salud equitativa. También hemos recibido de ustedes críticas que en los últimos años hemos recogido como aportes a nuestra mejora continua. No hemos querido mantenernos estáticos ni autocomplacientes, descansando en el aporte que ha hecho nuestra facultad al haber formado miles de especialistas en este país. Hemos optado mejor por enfrentar con autocrítica y honestidad nuestras debilidades para abordarlas y mejorarlas. En este periodo hemos intentado construir. Hemos evaluado nuestros ambientes de aprendizaje e implementado estrategias para mejorarlos. Mejorado las formas como evaluamos en pos de darles aún más objetividad. Hemos trabajado también en herramientas docentes que nos permiten enseñar y evaluar mejor. Hemos estado y seguiremos repensando los programas y formulando programas nuevos con rigurosidad académica que considere la formación de un especialista integral. Hemos incorporado la formación en ética en todos los programas de especialistas. Estamos igualmente trabajando con nuestros académicos para que los médicos asistenciales y en conjunto podamos enriquecernos con una formación continua, para que tanto académicos como clínicos, como médicos asistenciales u otros miembros del equipo de salud puedan acceder a formación continua. Muchos de ellos ya se han entusiasmado en iniciativas concretas que nos demuestran que siempre podemos mejorar. En pandemia hemos debido redoblar esfuerzos para cumplir con lo que necesita el país. No ha sido fácil. Sabemos que la formación de especialistas se ha complejizado. Necesitamos formar especialistas competentes y compasivos, porque la medicina centrada en el paciente, mucho más que mentes brillantes, requiere médicos conscientes, humildes, capaces de trabajar en equipo. Estamos trabajando también en enfocar la enseñanza en la formación de buenos médicos y también de mejores seres humanos, porque experiencia y evidencia muestran que así podemos aportar a una mejor atención de salud y también a una mejor sociedad. Les agradecemos y valoramos esta oportunidad de enseñar, porque queremos que los especialistas que tratan a nuestra población den un trato de excelencia en lo disciplinar y en lo humano. Sabemos que modelar no es fácil y por ello el esfuerzo debe ser continuo. Sabemos también el impacto de las buenas y de las malas prácticas de los docentes y nos hemos propuesto mejorarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a tener un impacto no solo en los ambientes de aprendizaje, sino también en la salud de las personas. Estamos generando, especialmente desde algunos programas, estrategias para mantener el lazo con los titulados, porque sabemos que aún podemos aportar y nos interesa hacerlo. Sabemos cómo mantener el contacto permanente, podemos apoyarlos en los casos difíciles, ver a la distancia a los pacientes que a veces requieren pensamiento e inteligencia colectiva. Sabemos que eso puede beneficiar a muchos más pacientes, porque los diagnósticos y los tratamientos precoces implican evitar daño y también evitar mayores gastos en salud. Es decir, de esa manera podemos beneficiar mucho más que a un paciente en particular y hacer que el aprendizaje se perpetúe y extienda a lugares que de otro modo no llegaríamos. Sabemos el esfuerzo que han puesto en este periodo, especialmente en el periodo de pandemia. Sabemos que el esfuerzo ha sido a ratos sobrehumano, que a las demandas asistenciales se mantienen las exigencias académicas, que son necesarias, pues redundarán en un ejercicio de la especialidad más seguro para ustedes y para sus pacientes. Felicitaciones por haber completado esta formación en un periodo que sinceramente espero sea el más difícil que nos haya tocado vivir
y no exista otro peor. Felicitaciones por haber superado las dificultades y exigencias, y también ha entendido que nuestra labor académica, nuestra labor como docentes, es asegurar que aprendieron lo necesario para devolver la salud a otro y para no dañar. Les agradecemos que perseveraron en el esfuerzo. Asimismo, agradecemos a los académicos y clínicos que hacen docencia y asistencia como un todo permanente, porque reconocen el beneficio de seguir enseñando y de mantenerse continuamente actualizados. Reconocemos y agradecemos a aquellos tutores que estuvieron acompañándoles, que aprendieron junto con ustedes a tratar pacientes no tan solo de su especialidad, sino para ayudar y sumar manos al abordaje de la pandemia. Sabemos que eso es la real vocación de servicio. Les agradecemos muy especialmente a los médicos mayores de los hospitales de nuestra institución, que en la pandemia estuvieron dispuestos a enseñar a horas exóticas, a moldarse a la disponibilidad de los estudiantes, que no podían descuidar la atención de los pacientes. Esos médicos mayores que siguen siendo modelos y mentores, ustedes nos han señalado que no quieren que jubilen, porque aportan con la experiencia que no está en los libros y con el coraje para las decisiones difíciles. También quiero enviar un mensaje de especial agradecimiento a sus familias por acompañarlos en este proceso, en lo cotidiano y en el desafío de darse a otros, asumiendo los riesgos para la salud propia y la de sus seres queridos. Compartimos con ella, con sus familias, la alegría de verlos ir a ejercer la especialidad a los distintos lugares de Chile, contribuyendo a formar equipos de salud sólidos en conocimientos y experiencias. Y ya está, se inicia ahora el periodo de desempeño profesional como especialistas. Tienen la oportunidad de desarrollarse en distintos ámbitos y niveles de atención de salud. Disfrútenlo. Pero no olviden, por favor, algunos detalles. No olviden que el aprendizaje continúa y que cada paciente al que asistimos nos enseña un poco de la medicina y también de la vida. De la medicina porque ustedes saben que en las enfermedades y en su recuperación no todo ocurre como está descrito. Y de la vida porque cada persona es un cúmulo de historias de invaluable valor. Recuerden, por favor, lo que hicieron en esta pandemia. Persistir en el esfuerzo pese a que la vida a veces no nos es liviana. No pierdan la esperanza, confíen en ustedes mismos y no pierdan el entusiasmo por el saber compartido. No se desliguen nunca, por favor, del servicio público y manténganse vinculados a este, ya sea a través de la docencia y o la asistencia. No se aíslen del mundo, ni se dejen persuadir por quienes creen que con menos recursos no se pueden hacer bien las cosas. Durante la pandemia lo aprendimos. No se encierren en solitarias consultas que les permitirán ganarse la vida, pero en las que será difícil aprender de otros y con otros. Estudien, disfruten haciendo lo que aprendieron y ocúpense de la ética, atentos a no pasar por alto los principios que nos guían en el buen proceder. Y por favor, no pierdan tiempo en criticar a los colegas y nunca lo hagan frente a los pacientes. Eso solo genera desconfianza e inseguridad en ellos y nos afecta a todos. Deseo de todo corazón que la búsqueda de la excelencia en lo disciplinar y en el ser buenas personas les acompañe siempre. No se den por vencido y no pierdan el norte. El norte en medicina son los pacientes. Muchas gracias. Ahora sí, silencio.
Quiero agradecerle muy especialmente a quienes nos han acompañado desde los distintos ámbitos de la salud pública, de otras universidades, para agradecer y felicitar a estos 689 nuevos especialistas. Esperamos que ellos transformen el país en uno genuinamente más desarrollado, más ético y más equitativo, y les agradecemos a todos su contribución a esto.